Influencer revela si realmente tuvo algo con Nodal. Por un video en TikTok, Cristian Nodal fue acusado de serle infiel a Cazzu, pero otra grabación lo deslinda de culpas. ¿Cristian Nodal engañó a Cazzu? Sospechan que le fue infiel con una fan, pero Ivette Saldívar ya dijo la verdad. Cristian Nodal, de 24 años de edad, volvió a ubicarse en el centro de la polémica y sin siquiera proponérselo. Esto sucedió tras viralizarse el relato en video de una mujer que confesó haber tenido una aventura con un famoso que los internautas identificaron como Cristian Nodal. El video subido a TikTok generó tanto ruido que la mujer identificada como Ivette Saldívar lamentó haberse vuelto blanco de críticas. Ante ello, Ivette Saldívar compartió un nuevo video en TikTok donde despejó todas las dudas, deslindando a Cristian Nodal de cualquier sospecha de infidelidad acaso. Ivette Saldívar inició subrayando que ella no es responsable del escándalo, pues jamás hizo mención de Cristian Nodal. Fueron los internautas quienes lo relacionaron tras escuchar la descripción que hace del famoso con el que vivió una aventura. Asimismo, Ivette Saldívar lamentó que, escudados en el anonimato, muchos usuarios de TikTok se hayan atrevido a lanzarle mensajes tan fuertes. Para su tranquilidad, no es Nodal. Ustedes hicieron chaquetas mentales y empezaron a poner que era él. Yo en ningún momento dije, oye, si es él, jamás lo puse. Ivette Saldívar dijo que incluso en varios comentarios desmintió que Cristian Nodal haya sido el hombre con el que tuvo una aventura. Fue hace como 3 semanas, me fui al antro y en ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante, yo ya lo había visto, y le eché el ojillo y en una de esas nos cruzamos. Yo sabía cómo se llamaba este artista. Ivette Saldívar, de acuerdo con el relato, el encuentro con el cantante ocurrió en un antro de Aguascalientes y el intérprete habría quedado encantado con la belleza y los ojos de la mujer. Pasaron un rato agradable aquella noche, donde la invitó a un after y luego la llevó hasta su casa custodiados por sus guardaespaldas. Al llegar a su entrada, la joven expresa que se despidieron con un besillo de piquito. A pesar que nunca mencionó el nombre del famoso, dio una serie de características que coinciden con la situación actual de Cristian Nodal, pues informó que el cantante es casado y que recientemente su esposa se había convertido en madre. Hasta el momento, Cristian Nodal no ha dado declaraciones sobre esta controversia que rodea su vida personal a pocas semanas de haberse convertido en padre al lado de Cazzu. A pesar de que no se revela aún la identidad del artista, cientos de usuarios especulan que se estaría tratando de Cristian Nodal. Sin embargo, usuarios opinan de otros infieles que estarían cumpliendo las características que dio la fan. Entre ellos destacan José Torres, Arnulfo Jr., Edwin Cass, de 29 años de edad, Carlos Rivera, de 37 años de edad. La relación de Cristian Nodal y Cazzu se formalizó cuando dieron a conocer que estaban en la dulce espera de su primera bebé a tan solo 1 año de la confirmación de su noviazgo. A pesar de todos los rumores, la pareja ha demostrado el amor que se tienen, dejando en claro que están viviendo uno de los momentos más felices de su vida. Cristian Nodal ha compartido en su cuenta de Instagram una historia presumiendo a Cazzu durante un concierto, pues enalteció su belleza ante sus millones de seguidores, pues para él es mi mamazota. ¿Qué onda? ¿Qué les pareció este chisme? Deje sus comentarios aquí abajo y siga escuchando y viendo más de La Mejor 97.